Muy buenas tardes. Dadas las circunstancias por todos conocidas y a solicitud de los graduandos, procederemos a otorgar grado y título a los estudiantes que al cumplir los requisitos académicos se han hecho acreedores a los mismos. Con la venia del señor rector, se llevará a cabo el acto virtual de graduación académica y profesional, en la cual serán otorgados los grados y títulos de licenciado en psicología industrial organizacional y el título de psicólogo industrial organizacional, licenciado en ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación y el título de ingeniero en sistemas de información y ciencias de la computación, licenciado en ingeniería civil y el título de ingeniero civil, licenciado en criminología y política criminal y el título de criminólogo, licenciado en criminalística y ciencias forenses y el título de criminalista, licenciado en contaduría pública y auditoría y el título de contador público y auditor, licenciado en estomatología y el título de cirujano dentista, licenciado en ciencias de la administración y el título de administrador de empresas, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, licenciada en trabajo social y el título de trabajadora social, licenciada en psicología clínica y el título de psicóloga clínica, licenciada en mercadotecnia y el título de mercadóloga, licenciada en enfermería y el título de enfermera profesional, licenciada en arquitectura y el título de arquitecta, licenciada en administración educativa con especialización en gerencia de calidad y el título de administradora educativa con especialización en gerencia de calidad, licenciada en ciencias jurídicas y sociales y los títulos de abogada y notaria, magíster artium en economía con enfoque en riesgos, magíster artium y especialista en ginecología y obstetricia, magíster artium en seguridad informática y magíster artium en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con enfoque en cumplimiento fiscal y empresarial. Preside en este acto el señor rector, doctor Álvaro Rolando Torres Moss, y la secretaria general, doctora Ruby Santizo de Hernández, quien les habla. La Universidad Mariano Gálvez de Guatemala tiene un origen y una convicción cristianos, y por ello todos nuestros actos principian siempre con una invocación al Ser Supremo. Favor de inclinar sus rostros y tomar una actitud reverente, mientras tanto el señor rector nos dirige en una oración. Nuestro bendito Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos todos los días de nuestras vidas. Por tu presencia en nuestra casa de estudios superiores, guiando nuestros pasos y ayudándonos a realizar nuestros planes y programas de estudio. Porque tú has permitido a este grupo de estudiantes obtener su grado académico y título profesional. Para ellos te pedimos un ejercicio profesional exitoso y una vida familiar venturosa.
Te damos muchísimas gracias también, Señor, por los 55 años que le has dado a nuestra Universidad Mariano Gálvez, Guatemala. Y la has colocado en un lugar privilegiado al servicio de la comunidad. Y en ese lugar te pedimos, Señor, que la mantengas, porque lo hacemos, lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento procederemos a prestar el juramento profesional. Por la solemnidad de este acto, solicito a los graduandos ponerse en pie y levantar su mano derecha a la altura del hombro. Yo diré los párrafos del juramento y ustedes dirán después de cada uno de ellos, sí, juro. Juráis promover mediante el ejercicio de vuestros derechos y privilegios universitarios la cultura universal, el engrandecimiento de vuestra patria y el progreso de vuestra alma mater. Juráis mantener el honor y prestigio de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y defenderla cuando fuere amenazada. Juráis defender con lealtad los principios de vuestra alma mater para que la verdad sea siempre el afán y propósito de vuestra actuación profesional. Juráis guardar el secreto profesional y actuar con decoro, honradez y buena fe. Juráis dedicar vuestros conocimientos y esfuerzos a la superación de la vida intelectual, moral y espiritual de la comunidad en general y en especial de la sociedad guatemalteca. Pueden bajar su mano. Si esto que habéis jurado hiciereis, vuestra vida profesional será próspera y bendecida. Pero si quebrantáis algún día lo que hoy prometéis, recibiréis toda la ignominia del perjurio y a causa de ello perderéis todo derecho y privilegio universitario. Puesto que los graduandos han prestado el juramento profesional, el señor rector les conferirá el grado y título respectivo. Carlos Enrique Guzmán Hernández. Le otorgo el grado académico de licenciado en psicología industrial organizacional y el título profesional de psicólogo industrial organizacional. Luis Rodrigo Sánchez Valle.
Jürgen, Guillermo, Iscoy, Carvajal. Yo, Orban, Alexander Morales Gutiérrez. Sergio Danilo Choreque Chiquito. Manuel Buenaventura Reyes Azurdia. Maynor Haroldo Vázquez. Les otorgo el grado académico de licenciado en Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación y el título profesional de Ingeniero Sistemas de Información y Ciencias de la Computación. Bielman Luciano Budiel López. Le otorgo el grado académico de licenciado en Ingeniería Civil y el título profesional de Ingeniero Civil. Herbert Miguel Barías Roldán. Andrea Mercedes Ordóñez Lucero. Ana Patricia Ángel Ramírez. Rosángela Dinora Mexicanos Cabrera. Kelly Amadelia López Orozco. Ana Francisca Tipaz Zapeta. Orlando Manuel Mazariegos Maldonado.
Luis Gustavo Arriaga. Erin Isaac Carrera Alvarado. Les otorgo el grado académico de licenciado en criminología y política criminal y el título profesional de criminólogo. Marlen Andrea Regina Rodríguez Granado. Julia Estela Naomi Corzantes Cordero. Vivian Lorena González Molina. Dylan Giancarlo Oliva Morales. Herbert José Orlando González Caal. Les otorgo el grado académico de licenciado en criminalística y ciencias forenses y el título profesional de criminalista. Irma Yolanda bajó con pitch. Carlos Antonio Cetina Martínez. Les otorgo el grado académico de licenciado en contaduría pública y auditoría y el título profesional de contador público y auditor. Carlos Eduardo Arenales Pérez, le otorgo el grado académico de licenciado en estomatología y el título profesional de cirujano dentista. Alicia Verónica Castro Chit. Carla Alejandrina y Guardia Zipaqué. Leslie Roxana Frutos García de Ibarra.
Eulalia Elizabeth Juan Cruz. Mariela Leticia Aragón Cruz. Isaura Gabriela Soto Rejo Pachín. Mari Pili del Rocío Torres Barrios. Joel Osvaldo Gómez Franco. Pablo Andrés Gutiérrez Girón. Dani Jonathan Gómez López. Pedro Arturo Ruano. Legifer Paola Velázquez Pérez. Les otorgo el grado académico de licenciado en Ciencias de la Administración y el título profesional de Administrador de Empresas. Marcos Daniel Alvarado Hernández. Le otorgo el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Delcy Margot Agustín Vázquez. Marta Aurora Quiñones Méndez. Les otorgo el grado académico de licenciada en trabajo social y el título profesional de trabajadora social. Jennifer Gabriela Flores Jiménez. Diana Paola Gutiérrez Cruz. Les otorgo el grado académico de licenciada
en psicología clínica y el título profesional de psicóloga clínica. Ana Lisbeth Galán Guzmán. Le otorgo el grado académico de licenciada en mercadotecnia y el título profesional de mercadóloga. Osmelia Yolanda Cobón Jordán de Galicia. Le otorgo el grado académico de licenciada en enfermería y el título profesional de enfermera profesional. Mayra Antonieta Marroquín Tun, le otorgo el grado académico de licenciada en arquitectura y el título profesional de arquitecta. Andrea Paola Calderón Barrio, le otorgo el grado académico de licenciada en Administración Educativa con especialización en Gerencia de Calidad y el título profesional de Administradora Educativa con especialización en gerencia de calidad. Cindy Azuceli Flores Cruz. William Mercedes Oriana Pérez. Les otorgo el grado académico de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y los títulos profesionales de abogada y notaria. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Brenda Janet Contreras Izquierdo. Le otorgo los títulos profesionales de abogada y notaria. Licenciada en economía con énfasis en riesgos financieros, Luis Fernando Chan Martínez. Le otorgo el grado académico de Magister Artium en economía con enfoque en riesgos. Médica y cirujana, Ana Karen Alba Monzón. Le otorgo el grado académico de Magister Artium y especialista
en ginecología y obstetricia. Licenciado en ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación, Santiago Francisco Itzep López. Licenciado en ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación. Wilmer Omar Aguirre Galdame. Les otorgo el grado académico de Magister Artium en seguridad informática. Licenciada en contaduría pública y auditoría, Verónica Zulep López Orrego de Smith. Le otorgo el grado académico de Magister Artium en estándares internacionales de contabilidad y auditoría con enfoque en cumplimiento fiscal y empresarial. En nombre de las autoridades universitarias, consejo directivo, rector y decanos, reciban ustedes nuestras más sinceras felicitaciones por el éxito alcanzado en esta fecha, en que ustedes han obtenido un grado académico y un título profesional. Les pido que no se detengan aquí, que sigan adelante obteniendo triunfos. Los posgrados los esperan al alcance de sus manos. Reitero nuestras más sinceras felicitaciones que hacemos extensivas a su honorable familia y amigos en general, que comparten con usted las alegrías del triunfo. Este acto ha terminado. Guatemala es una expresión de culturas entrelazadas, una sociedad multilingüe y multiétnica, cuya fortaleza se pone de manifiesto en la identidad del hombre guatemalteco. En 1966 se fundó la Universidad Mariano Gálvez con el propósito de contribuir a la resolución de los problemas del país, propiciar el desarrollo científico y tecnológico y la formación de ciudadanos en un clima de libertad, con conciencia social y de servicio a nuestros semejantes. La Universidad Mariano Gálvez ostenta el nombre de un guatemalteco ilustre que nació el 26 de mayo de 1794.
En 1821, votó a favor de la independencia centroamericana. En 1823, suscribió el acta que se considera la verdadera independencia política. Y en 1831, es electo jefe del Estado de Guatemala. La Universidad Mariano Gálvez vive en todos los órdenes de su actividad institucional la observancia de los supremos valores del cristianismo, del derecho de las personas a obtener educación del más alto nivel, de formar profesionales, investigadores y técnicos científica, ética y socialmente competentes y responsables, y la afirmación de la identidad de los valores de la cultura nacional e internacional que se expresan en el lema institucional. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Proveniente del libro de Juan 8:32. La Universidad Mariano Gálvez inició sus actividades el 2 de marzo de 1966, allá en el antiguo barrio de Jocotenango de la zona 2 de la ciudad capital. En 1972 inició su traslado a su campus central actual, donde ha desarrollado un complejo arquitectónico con todas las características de un centro de educación superior moderno. El programa de servicios académicos de la universidad ofrece carreras en los niveles técnico, licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, y cursos libres en disciplinas diversas e idiomas, en jornadas diurna, nocturna y fin de semana, mediante la labor de 13 facultades, 15 escuelas facultativas e institutos de investigación, donde se realizan proyectos en las principales áreas del conocimiento con modalidades de aprendizaje presencial, semipresencial y en línea. En apoyo a los programas educativos de la universidad, pone a disposición de los estudiantes servicios de librería, biblioteca, laboratorios de informática y de idiomas, bufetes jurídicos, clínicas psicológicas y odontológicas, asociación de egresados, capellanía y proyectos de asesoría empresarial para que los estudiantes se involucren en la resolución de los problemas de la comunidad. Así también lleva a cabo un programa progresivo para instalar mobiliario moderno y funcional con la implementación de salones y laboratorios multimedia en espacios formales de aprendizaje activo, promoviendo el trabajo colaborativo mediante herramientas tecnológicas de última generación. Además, se cuenta con instalaciones deportivas para eventos interfacultativos e interuniversitarios, donde la universidad ha obtenido posiciones significativas. Como la cultura es componente connatural al quehacer de la universidad, se desarrolla un programa permanente para que los miembros de la comunidad universitaria se mantengan en contacto con las manifestaciones del arte y las culturas a nivel nacional e internacional. Para que los servicios educativos se constituyan en herramienta para la formación de los estudiantes, se asigna alta prioridad a la capacitación de los maestros, mediante cursos de actualización tecnológica en forma permanente con docentes del campus central y de los centros universitarios. Al tener presente la relevancia que corresponde a la investigación en la educación superior de la Universidad Mariano Gálvez, ha implementado un amplio programa en las áreas de la salud, las ciencias, las ingenierías, la tecnología y biotecnología, que están a cargo de los institutos de investigaciones químicas, biológicas, biomédicas y biofísicas del Instituto de Investigaciones de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas y de la Dirección General de Informática, Tecnología e Innovación. Para poner en práctica su vocación de servicio, de ir a donde la llamen y estar donde la necesitan, se cuenta con centros de estudios superiores en todos los departamentos del país. Y cuenta con un plan de desarrollo de la planta física que se ha iniciado en los campus de Huehuetenango, Quetzaltenango, Jutiapa y Villanueva, y que proseguirá en los demás departamentos del país. De conformidad con los mandatos que devienen de sus estatutos, la universidad otorgó doctorados honoríficos y la orden Dr. Mariano Gálvez a profesionales que han realizado actividades meritorias en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y la cooperación internacional.
Para fortalecer la posición institucional en el mundo globalizado, la Universidad Mariano Gálvez lleva a cabo un proceso de acreditación de sus programas con instituciones internacionales especializadas en las diferentes áreas de la vida académica y firmando convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Contribuir al rescate, conservación y difusión de la cultura, se editan obras que enriquecen el patrimonio nacional y también se lleva a cabo un programa permanente de divulgación de las labores académicas a través de la publicación de revistas periódicas. Cada año, en la inauguración de las actividades académicas de la Universidad Mariano Gálvez, se ha mantenido el protocolo de premiar los logros de los estudiantes que concluyen carreras, para lo cual les otorga el botón instintivo que los acredita como egresados y les recibe como miembros de la comunidad académica de la institución en un acto multitudinario y fraternal que se comparte con las autoridades, docentes, familiares y amigos. En esta ocasión, la apertura del año académico reviste una importancia adicional porque darán inicio las actividades del 50 aniversario de fundación con los que se busca alcanzar los siguientes objetivos. Dar gracias a Dios por las bendiciones que ha derramado en la universidad. Poner en valor los logros alcanzados por la universidad durante el medio siglo de vida institucional. Consolidar el posicionamiento de la universidad a nivel nacional e internacional. Fortalecer el sentido de pertenencia entre estudiantes, docentes, autoridades y egresados. Sentar las bases del plan estratégico para el decenio 2016-2026. Por tal razón, en el marco de estas festividades, se llevará a cabo un programa de eventos que incluye inaugurar nuevos campus, laboratorios y servicios, continuar procesos de acreditación, documentar la labor institucional, otorgar homenajes a personas e instituciones que han llevado a cabo actividades meritorias, realizar eventos deportivos y culturales, realizar el encuentro de los centros universitarios, propiciar el análisis del desarrollo académico, social y cultural del país y celebrar actos solemnes de acción de gracias al cumplir los 50 años de vida institucional. La Universidad Mariano Gálvez mantiene su compromiso con Guatemala de facilitar caminos que conduzcan al conocimiento de la verdad, en donde los principios del cristianismo y la excelencia en sus servicios sean una realidad viva y permanente para los guatemaltecos. Universidad Mariano Gálvez, sinónimo de excelencia educativa.